Continúan los secuestros de mascotas en la Ciudad de México. Un perro de la raza Pug fue robado el 10 de enero afuera de una veterinaria ubicada en la alcaldía Azcapotzalco. La familia Dueñas obtuvo las imágenes de los presuntos ladrones del perro Pug. Son dos hombres y una mujer de unos 20 años aproximadamente. La investigación continúa después de 12 días sin resultados. De 2012 a la fecha, las denuncias por robo de perros han aumentado en más del 100%. Buenas noches, Ciro.